Bueno, acá vemos un despiece de todo lo que es el fuselaje a grandes rasgos. Hay algunas piecitas que vamos a ir poniendo después. Lo principal es darle el espesor final a estas cuadernas que van dobles, es decir, pegarlas entre sí. Lo que vamos a usar es titebón para eso, esparciendo pegamento parejo en toda la superficie para luego prensarla con algún tipo de sujeción, como puede ser este tipo de prensitas o mismo con broches comunes, y lo vamos a dejar secar. Colocamos aquí los refuerzos que van a sostener los pasadores que van a sostener el ala. En ambos laterales pegamos con la titebón en forma pareja, esparcimos el material, hacemos coincidir el perímetro del lateral y de la pieza. En el de adelante y el de atrás podemos sujetar con un broche común, podemos poner más de uno para tener una mejor sujeción. Repetimos la operación en el otro lateral, poniendo la cantidad justa de material y pegamos. Repetimos la sujeción con broches. Armaremos el estabilizador. Aquí tenemos las maderas, las distintas piezas que conforman el estabilizador. Podemos construirlo de dos maneras diferentes. En este video mostraremos la manera rápida, pero explicaremos las otras maneras. Sujetando a un tablero blando como telgopor o madera, se puede sujetar todo con alfileres y pegar con titebón o cemento nitrocelulósico, el cual es muy fuerte. Y la gotita para sujetar tipo alfiler. El celulósico siempre es muy fuerte y es muy bueno para ser usado en aeromodelismo. Como les decía, la construcción será rápida. Aplicaremos a modo de sujeción instantánea la gotita, pero no como elemento de pegado en el cual confiaremos en el avión en vuelo. O sea, la mínima cantidad para que nos permita avanzar con la estructura. Es importante ver la ubicación de las piezas, la cual es inequívoca, como verán. Siempre cuidando que las superficies estén en altura. Es decir, los espesores coincidan, no nos queden torcidas. Es importante que el tablero para eso sea bien derechito y con el dedo podemos hacer coincidir la pieza para asegurarnos de que no hay escalones indeseados. Los largueritos que colocamos en el estabilizador tienen una parte recta y una parte inclinada, dada por la forma del estabilizador. Es inequívoca, pero conviene chequearlo antes de ponerlo para evitar estar colocando la pieza una y otra vez. Siempre con cemento instantáneo para colocar. El cianoacrilato para esta finalidad es muy útil. Siempre chequeamos que no haya escalones. Hacemos un control final de la pieza y ahora vamos con lo que les explicaba anteriormente. Ya está armado en seco, pero la resistencia va a estar dada por la pegada del cemento nitrocelulósico, el cual lo podemos colocar por arriba, de un lado y del otro, con cuidado. Y al ser la madera balsa porosa y por las características de este cemento, va a penetrar la madera y esto va a desaparecer. Es decir, por más que nos parezca que está quedando desprolijo, al otro día va a estar consumido totalmente y fusionado con la madera.
Continuamos con el fuselaje, pegaremos los refuerzos de los laterales. La Titebón es muy práctica para pegar estas superficies. Vamos a colocar un contrapeso en la parte de arriba, con el dedo hacemos coincidir. Ahora armaremos, como se ve en la imagen, la estructura de soporte delantero del fuselaje. Vemos cómo es la colocación y el orden de las cuadernas. Las hacemos coincidir, verificamos y procedemos a pegar. Lo bueno de este tipo de construcción es que en forma inequívoca las partes nos van a estar indicando si estamos colocando correctamente las piezas. La manera inequívoca de encastre hace que no surjan errores indeseados. Ahora pegaremos en las dos cuadernas que guardarán el mayor paralelismo de los dos laterales formando el fuselaje, que son las que primero pegaremos, es decir, la cuaderna de adelante, la que sigue en este momento, y esta última, que es justamente todo lo que va por debajo del ala. Nos hacemos valer del cianocrilato para el pegado y poder avanzar rápidamente. Con un sargento podemos ayudarnos a fijar la estructura para que quede bien derecho y sujeto. Obviamente completamos pegando con el cemento nitrocelulósico, que es el que nos da la resistencia definitiva. Seguimos con la cuaderna subsiguiente. Con cinta enmascarar podemos ayudarnos a hacer esta sujeción. La F1, es decir, la cuaderna número 1, que va agarrada a la estructura que nos va a servir como apoyo del tanque, o en caso de que sea eléctrico, del speed control. Lo sostenemos con una goma y hacemos coincidir, también con un sargento. Y esta parte es importante, utilizaremos epoxi. Epoxi pol o cualquier otro tipo de epoxi de una hora, de 10 minutos. Y lo pegaremos con epoxi. Todo lo que es la F1 y el tren de aterrizaje utilizaremos epoxi, epoxi pol, ya que resiste muy bien este tipo de trabajo mecánico al cual está sometido. Es importante siempre mezclar muy bien los dos componentes. Tómense su tiempo para hacer una mezcla exacta. Acá colocamos con un palito en los dos cantos para colocar posteriormente este larguerito de balsa a modo de refuerzo de la F1. De un lado y del otro colocamos los dos largueritos de balsa. Vamos a colocar la tapa superior del fuselaje. Con cuidado vamos haciendo coincidir en la estructura y los encastres de adelante hacia atrás. Sujetamos con cinta enmascarar para que no haya espacio ni luces entre los laterales y esta tapa superior. Chequeamos. La cinta enmascarar tiene la ventaja de que adhiere y se despega fácilmente. Colocamos en los extremos todo lo que sea necesario para mantener una buena escuadra en el fuselaje.
no está de más. Desde abajo, ya que tenemos espacio, vamos a pegar con cemento nitrocelulósico de aeromodelismo de Gajovis, que nos garantiza un pegado fuerte, firme y liviano. Ahora repetimos la operación, pero con la pieza inferior del fuselaje, la tapa inferior. Acá es cuando el fuselaje realmente cobra la forma longitudinal que tiene que tener, ¿no? Este tipo de construcción hace que no tengamos falsa escuadra. Obviamente siempre tenemos que ir chequeando de no tener ninguna luz, ningún desfasaje grave. Ven que el cemento se pone sobre la madera y va a penetrar y va a pegar. Eso es lo interesante de este tipo de cemento. Ahora colocamos en el perímetro de este tramo inferior del fuselaje, en las partes de adentro, donde habrá contacto con la tapa a colocar. También repetimos en la zona de contactos del piso del fuselaje y colocamos. Es posible que haya que hacer fuerza, no olvidemos que es terciado de álamo. Nos valemos de cinta también para asegurar la unión entre los laterales y el piso siguiendo la forma que deseamos. Si vemos que falta tensión, nos aseguramos con un sargento de que no haya ninguna luz o cualquier otro tipo de medio. La tapa que colocamos ahora tiene una inclinación que lijamos para darle una pequeña diagonal para que sea fácil de colocar y no quede una luz. Pegamos, acomodamos y lo dejamos asegurado con cinta de enmascarar para que no haya movimientos en el pegado final. Comenzaremos con el ala, vemos las costillas, las W3, que son las que tenemos en mayor cantidad. Colocaremos en este larguero y estructura que empieza el ala, podemos observar que tienen dos extremos distintos, uno recto donde irá la punta de ala y otro con inclinación donde va a ir el diedro. Colocamos la primera W3. Metemos en forma horizontal, luego inclinamos y la ponemos vertical en forma de encastre. Aquí vemos las dos semialas con su estructura ya colocada. Luego colocamos por dentro la pieza trasera cercana al borde de fuga que nos da esta forma de espaciar las costillas en la parte trasera y que quede todo en escuadra con respecto a los largueros de encastre más cercanos a la parte delantera de la cuerda del ala. Preparamos epoxi, que es la otra parte importante que vamos a utilizar en el refuerzo de diedro del ala. Recordemos, la F1, zona del tren de aterrizaje y refuerzo del diedro del ala, es fundamental pegarlo con epoxi. Colocamos a lo largo de estas dos formas en B que tiene el refuerzo del diedro del ala, colocamos en los largueros y vamos a hacer el sándwich con la inclinación ya del diedro dada por esta forma de B de estas piezas. Recordamos que esta no es una forma tradicional de construcción, sino la forma de la línea QB para modelos rápidos, que está muy en boga actualmente por los beneficios del corte láser. Es otra forma de construir y otra forma de llegar más rápido a otros resultados. Todas tienen sus ventajas y desventajas, pero no es la forma tradicional de construcción de aeromodelismo.
pero debemos reconocer la ventaja de llegar a resultados similares en menor tiempo que con la construcción tradicional en balsa sobre tablero, fijando las piezas. Con unos broches fuertes sujetamos el sándwich que les describía anteriormente, retiramos el exceso de epoxi. Todos los broches que sean necesarios para tener una buena presión no están de más. Con un palito retiramos el exceso de epoxipol y dejamos secar el ala, la semiala, ¿no? Estas son las piezas centrales, costillas, que vamos a unir entre sí, estas falsas costillas delanteras, ya que son las que son parte de la unión del diedro del ala. Es decir, cada costilla de cada lado, en esta forma la estamos uniendo previamente para ya colocarlas unidas. En una construcción tradicional, donde tenemos las dos semialas, al colocar el diedro, esta fusión se hace una vez que conectamos las dos semialas. En este caso y en esta forma lo estamos haciendo previamente, para simplificar la construcción. Dejamos prensado con broches y pegado, en este caso, con titebón. Repetimos la operación de pegado del refuerzo de diedro con la otra semiala. Vemos que la segunda costilla en imagen tiene una canaleta para alojar al servo. Esto se repite en las dos semialas, prestar atención a este detalle. Mientras mezclamos el epoxi, aclaramos que toda la construcción, luego de estar fijada rápidamente con cianocrilato, la pegamos con cemento nitrocelulósico. Es importante en toda el ala cuidar el ángulo de 90 grados perfecto entre la costilla y el larguero. Esto lo podemos hacer con una escuadra, con una escuadrita de madera, con cualquier medio que nos permita corroborar este ángulo y que no haya falsas inclinaciones que no son deseadas. Más adelante veremos cómo con las escuadritas de madera provistas para las costillas centrales W1 llevamos a cabo este control. Nos da una idea para ayudarnos en este tipo de construcción rápida, casi en el aire, para no tener problemas. Colocamos las semialas en la parte del sanguchito del refuerzo de diedro, como queda en imagen. Con los brochecitos se forma la capa de tres terciadas, abrazando el diedro de un lado y del otro el larguero. Fijamos. Y ahora presentaremos las costillas partidas W1, las simples, y después las dobles que habíamos pegado previamente. Es importante notar que las costillas a los dos lados de la central tienen en la parte inferior un escaloncito, porque va a ir enchapado en madera balsa para dar estructura. Acá estamos mostrando cómo fijamos con cianocrilato, y con estas maderitas que están colocadas vemos la inclinación para que se repita y se replique tanto adelante como atrás y controlarla. Acá vemos cómo estamos midiendo que esté igual la parte trasera que la parte delantera con esta piecita de terciada. De la misma forma la podemos inclinar y ver que el ángulo se mantenga a 90 grados en un plano y en el otro a través de esta pieza. Tómense su tiempo para hacer esta parte del ala, porque es muy importante que no haya ningún error en estos pasos. Corroboramos todo lo que haga falta este ángulo. Ahí se ve claramente el escaloncito que tienen las W1 para alojar en el intra 2 y en el extra 2 la plancha de madera balsa. Seguimos
fijando con el cianocrilato. Recuerden que esto será pegado con mucho cemento nitrocelulósico. Esta parte es muy importante que esté bien pegada. Corroboramos nuevamente las distancias que replican estas piecitas en la parte delantera, ya que en la parte trasera la tenemos dada por esta pieza que luego va a alojar un larguero de balsa donde va a ir el avisagrado, que es el borde de fuga, ¿no? Aquí vamos a pegar justamente la pieza a la que me estaba refiriendo previamente, que son dos largueros de madera balsa. Colocamos el cemento nitrocelulósico todo a lo largo del borde de fuga que alojará a la pieza de madera balsa. Todos estos pasos vamos a ir notando qué es lo que le da estructura, firmeza al ala, y estamos haciendo una construcción como que parte desde el centro del ala hacia los bordes marginales de las dos semialas. Colocamos, ven cómo entra en la parte posterior y se forma una T entre la pieza de terciada de álamo y el larguero de madera balsa. Con unos broches abrazamos para que no haya luces y dejamos secar. Como les decíamos previamente, ahora viene la parte de poner cemento nitrocelulósico en todas las uniones del ala. Todo lo que habíamos fijado para encuadrar y colocar las piezas con el cianocrilato, ahora lo reafirmaremos con un pincelito y el cemento nitrocelulósico. Pasamos también a lo largo de la pieza larguero del borde de fuga de madera balsa y la pieza de álamo. Es preferible que haya exceso de pegamento y que no falte. Siempre se puede embalar de un plástico transparente para que no se peguen las piezas al tablero de trabajo. Volvemos al fuselaje. Esta es la parte del tren de aterrizaje donde colocaremos estas dos piezas de terciada que formarán un sándwich doble más el piso, o sea, tres capas de terciado donde se alojará el tren de aterrizaje del Dega Trainer. Colocamos titebón. Para este tipo de prensados la titebón es muy muy fuerte. También es válido hacerlo esto con epoxi. Colocamos la primera parte y ahora la segunda contra el piso de terciada. Podemos quitar el exceso de pegamento y con un peso fuerte lo dejamos secar. Con una cuchilla tipo X-acto cortamos el excedente del larguero de borde de fuga. Recuerden siempre, poca presión y sucesivas pasadas en contra de la veta garantizan un buen corte. Colocaremos la pieza doble de la falsa costilla central que habíamos colocado previamente a secar. Chequeamos la escuadra con las piezas de terciada para este fin, para que quede todo a 90 grados. Tómense el tiempo correspondiente para pegar estas falsas costillas, ya que el parámetro que tenemos justamente es la continuación de la pieza anterior y la inclinación que nos permite ser chequeadas por estas cuadernas de terciada. Fijamos con cianocrilato para luego pegarlo con cemento nitrocelulósico. En un plano y en el plano vertical controlamos el ángulo, no olvidar este paso, muy importante en todas las uniones de las costillas, por todas las piezas que formen un ángulo perpendicular. Ahora sí, con el cemento nitrocelulósico, ya fijados con el cianocrilato las falsas costillas y asegurándonos que está todo bien, nos tomamos nuestro tiempo para colocar todo lo que sea necesario en las uniones. Ahora colocaremos el borde de ataque, que es una varilla redonda que se alojará justamente en la boca de cada costilla. Es interesante girarla para que vaya entrando y facilitar su entrada todo a lo largo
de cada semiala. Una vez colocada, no tendremos mayores problemas porque queda alojada en cada boquita de las costillas. Pegamos y cortamos con la sierra X-Acto los excedentes de cada larguero del borde de ataque en las puntas de ala. Ahora sí, colocamos los largueros en el extra 2, en la parte delantera del ala. Van dos arriba y dos abajo, todos de la misma medida. Vamos alojando de a poco, acomodamos. Casi esta parte la podemos colocar en seco para luego pegarlo con el cemento nitrocelulósico. Aquí es cuando definitivamente adquiere la fuerza y la forma que no va a permitir ninguna reviradura en el ala. En la parte del intra 2 colocamos las correspondientes varillas. Recuerden que en este caso la construcción del ala partimos siempre de la parte central hacia cada extremo del borde marginal de cada semiala. Apretamos suavemente. Colocamos ahora lo que es la sujeción del servo. Este rectángulo ya cortado en láser se encastra justamente en las costillas que tienen la hendidura para alojar los servos de los alerones. Una vez colocadas estas cajitas, seguimos pegando todas las uniones de los alojamientos y las varillas de los largueros. Cortamos los excedentes de los largueros con una sierra tipo X-Acto. Y ahora procedemos a enchapar la parte central del ala en el intra 2 y el extra 2 con la balsa provista en el kit. Esto le va a dar fortaleza y además es justamente la parte donde va sujeta el ala con las gomas de ala. Cortamos el excedente con un cúter a lo largo de la veta fácilmente. Nos aseguramos que no quede ningún tipo de desnivel. Y siempre con un taco de lija, que lo pueden armar con una madera dura o una estructura metálica de algún perfil, ustedes van a lijar en forma pareja. Siempre lijar de esta manera permite comer sin desniveles, a diferencia de si uno tiene la lija en la mano. Con la varilla de acero provista en el kit, pegaremos en la parte del borde de ataque este refuerzo que justamente hace que no sufra ninguna abolladura con la tensión de las gomas elásticas. Mezclamos bien con epoxi y pegaremos la pieza de acero en la parte inferior del ala en el borde de ataque. Colocamos el epoxi y vamos a asegurar la pieza ya doblada con la pinza, con el ángulo justamente del diedro del ala. Para un correcto secado podemos sujetarla con cinta de enmascarar. Volvemos al fuselaje, tomamos la medida de la parte de atrás de la F1 a lo largo en esta varillita provista en el kit, la cortamos, la lijamos y la hacemos coincidir con la F1. Pegamos la tapa superior de la cabina con Titebond. Fijaremos como venimos haciendo con cinta de enmascarar. Ahora sí,
pegamos el marco del capot, que será descapotable, justamente con unos tornillitos. Colocamos la varilla que habíamos medido previamente con madera balsa y colocamos el marco estructural de la tapita que nos permitirá tener acceso al tanque o al speed control. Es importante ya a estas alturas, quizás no en forma irremediable, pero sí ir definiendo si motorizaremos al Dega Trainer con un motor a explosión o motor eléctrico. Ahora, en estas dos piecitas de terciada son los taponcitos traseros del fuselaje que van a cada lado de la hendidura del estabilizador. Los pegamos con titebón, prácticamente entran a presión. Ahora en el ala, con un moldecito haremos los dos círculos para la salida de los cables del servo. Cada servo será conectado a una Y para hacer la mezcla física de los alerones. Con una Dremel, en este caso vemos en el video, si no tienen este instrumento o esta herramienta, pueden hacerlo con una lija pegada a un tubito, con más paciencia, pero se puede lograr efectivamente el mismo resultado. Girando, hacemos las dos hendiduras o orificios para que pase el cable de servo. Previamente, acá estamos pasando un cablecito que nos hará de cinta pasacable justamente del servo. Desde la caja lo pegamos con una cinta de enmascarar a la costilla adentro para que quede justamente por adentro de la superficie y nos permita entelar sin ningún problema. Acá hacemos lo mismo, o sea, desde afuera tenemos que tener acceso justamente para que nos sirva para pasar el cable, pero que no nos moleste para el entelado, que es la fase que se viene.